Lumière, cámara, acción. Saludos, como si de una inocentada se tratase, el 28 de diciembre, pero de hace 125 años, fue cuando nació no el cine, sino la exhibición cinematográfica, las salas de cine, esas que en estos últimos meses por desgracia hemos podido visitar tan poco y en unas condiciones que no son las que estamos acostumbrados, con menos público, con más distancia y con una mascarilla puesta. El cine, cuando nació, era eh, un divertimento más, un, una atracción de feria prácticamente, pero además, inicialmente, destinado a eh, disfrutarse de manera casi individual, es decir, con, eh, vamos a hablar a continuación de ello, desde la, las linternas mágicas o los nickelodeones, eran eh, atracciones en las que uno veía un pequeño fragmento, pero lo veías tú solo, no lo veías en una sala con más gente. Eso es lo que nace ahora 125, hace ahora 125 años y de eso, de las películas que han tratado ese tema, vamos a hablar hoy aquí, en esta guía de la Biblioteca Regional de Murcia, hoy vamos a hablar de los pioneros del cine. Nos vamos a remitir a cuatro películas que se circunscriben a este periodo en el que nace el cine como industria y el cine tal y como lo conocemos hoy, con, con estudios, con rodajes y sobre todo con salas donde se proyecta y donde los espectadores acuden. A ver esa película, muda, en blanco y negro, y desde luego una duración que no tiene nada que ver con estas películas actuales de 2, 3 y 4 horas. Vamos a comenzar hablando de la invención de Hugo. Nos vamos a acercar también a Así empezó Hollywood, esta película, título original Nickelodeon, quizá algo menos conocida. Y por último, Good Morning Babilonia, de los hermanos Taviani y Chaplin. Un biopic sobre Charles Chaplin, pero que nos va a enseñar mucho de cómo eran los inicios del cine. Lumière, cámara, acción. Bonjour, je suis ici, dans la Tour de oh, Disculpen, eh, buenas tardes, me encuentro aquí frente a la Tour de Eiffel, eh, grabando una película, rodando una de las primeras películas porque no se dejen engañar. California será la meca del cine, pero París es la cité donde nació el cine. Lumière, Lumière, Luz, hermanos Lumière, ¿le suena? Si Martin Scorsese decide hacer una película en 3D, vaya usted a verla en 3D. Es lo que sucedió en el año 2011 con la invención de Hugo. Adaptación además de una novela semi-homónima, porque era la invención de Hugo Cabre. Se añadía el apellido que en el título de la película se pierde para hacerlo. Más corto, y que nos traslada al París de los años 30. Por cierto, reparto excepcional. Todos, eh, en su momento, niños actores, ya son adultos y siguen con una carrera magnífica, porque ya digo, son grandes intérpretes, como Asa Butterfield y Chloe Grace Moretz, pero acompañados además de, de, de un elenco adulto de actores que, que, desde luego, es de calidad y de categoría. Eh, ben Kingsley, que ahora desvelaremos a quién a quien interpreta, Sasha Baron Cohen en un papel quizá que nos tiene desacostumbrado, eh, suele ser un, un cómico eh, que interviene en películas, casi dos películas, digamos, producción propia, con, con él como protagonista, con un humor un poquito más, eh, más grueso y más burdo que el que representaba aquí. Eh, eh, actores como Jude Law, Emily Mortimer o Christopher Lee también aparecen en esta historia que nos traslada al París de los años 30, eh, una estación de tren mm, casi mágica. Por, por la forma en la que se ha llevado la pantalla, aquí también eh, los efectos generados por ordenador casi inéditos en este, en este aspecto eh, en la filmografía de Martin Scorsese hasta este momento juegan un grandísimo papel para revivir toda esa época y toda esa ambientación y en esa estación vive eh, Hugo Cabré, el protagonista, que es un niño que bueno, se tiene que buscar un poco la vida y va a eh, entablar amistad con eh, el personaje que interpreta Chloe Grace Moretz, y juntos van a tratar de desentrañar un misterio que tiene que ver con esa invención, que es un autómata que, que, bueno, que trata de poner en marcha eh, Hugo. Pero todo esto realmente es casi una excusa para que conozcamos a un personaje que, aunque hoy se le tiene por uno de los, eh, y es que lo es, uno de los padres del cine. Tras un momento inicial de esplendor, en muy pocos años cayó en el olvido. El cine como tal lo inventaron los hermanos Lumière, pero Georges Méliès, que es el personaje al que interpreta Ben Kingsley, él realmente fue el gran padre del de cine como medio de narrar historias, y además historias con imaginación, con fantasía. Méliès era, era prestidigitador, era mago, y desde el primer momento, de hecho fue uno, no, creo recordar que eran como 15 o 45, muy poquitos, los espectadores que acudieron a la primera eh, proyección pública de los hermanos Lumière, esta de la que ahora se han cumplido 125 años. Méliès estaba allí. Fue uno de esos primeros privilegiados en ver en, en proyección pública el cine. Quedó deslumbrado y dijo, quiero formar parte de esto. Además, enseguida construyó su propio proyector, su propia cámara, su propia industria, sus propios estudios cinematográficos. En esta película precisamente se, se cuenta y se ve cómo eran. Y además fue el primero en emplear, en emplear trucos, en, en emplear efectos especiales para trasladar en el cine historias que iban más allá de lo que la realidad era capaz de mostrar. Esa era auténticamente la magia del cine. Ya el cine se configuraba como algo no solo capaz de contar historias, sino historias que iban más allá de lo que podríamos haber visto en una representación teatral o en la propia vida. Hay uno de los momentos de la película La Invención de Hugo, que para mí personalmente eh, fue completamente emocionante. Y es el momento en el que películas de Georges Méliès, fragmentos de sus películas, aquí aparecen en color y en 3D. El propio George Méliès, estoy convencido, habría dado cualquier cosa de saber que el cine sería capaz de llegar a esto, al color y a la tridimensionalidad, de ver lo que él imaginó y lo que él rodó en ese formato. Cuando uno está viendo esta película, está viendo una declaración de amor al cine que hace Martin Corsese, uno de los cineastas, eh, sin duda alguna, con un mayor conocimiento sobre la historia del cine, que, que ya digo, en esta película refleja cómo... Alguien que lo fue todo y que cayó en el olvido, realmente le debemos tanto y se fue tan injusto con él en su momento. Por supuesto, con el tiempo se ha recuperado su figura. Pero esta sería una de las primeras recomendaciones si nos queremos aproximar a cómo fueron los inicios del cine. Por cierto, en esta película, además, lo que vemos es también un tema que tiene que ver con las segundas oportunidades, porque no voy a desvelar demasiado de cómo se gana la vida George Méliès. Pero para empezar, pequeño spoiler, pero bueno, en, el, en la película también se vendía eh, un poco esta información, es que Josmelías ha sido um, prácticamente eh, proscrito y se tiene que ganar la forma de alguna manera. ¿Cómo recuperar la gloria pasada? ¿Cómo eh, re, recobrar, digamos, la ilusión por volver a dar al mundo aquello que una vez diste y aquello en lo que fuiste el mejor? Parte de eso lo vemos en la invención de Hugo. Para quienes no tienen la fortuna de contar con una bella ciudad como París, sigue haciendo falta material, o la cámara, la también cabezas que piensen, ideas, ideas. Lumière, dance, la tête. Pero cómo nació realmente el cine como industria, hay alguna película que nos lo ha contado. Y vamos a descubrir, de la mano de un director muy sabio sobre cuestiones de cine, como fue el nacimiento de Hollywood. Si sí, Martín Scorsese es un, un director, pero desde luego un gran conocedor del mundo del cine, una enciclopedia de la historia del cine, alguien que no le va a la zaga es Peter Bogdanovich. Es el director de la siguiente película que recomiendo si queremos aproximarnos a estos comienzos de Hollywood. De hecho, en España se tituló, así empezó Hollywood, su película Nickelodeon, una película del año 1976. Por cierto, Peter Bogdanovich, director de películas como La Última Película, que me pasa doctor, Luna de Papel o Máscara, en esta película eh, tiene en su reparto a actores como Ryan O'Neill, Mark Reynolds, o Tatum O'Neill o Stella eh, Stevens. Que interpretan a esos auténticos pioneros que eh, en la primera década. Eh, bueno, en la segunda realmente, de, 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 del siglo XX, en el año, a partir del año 1910, acuden en Tropel a California y crean Hollywood. Es decir, la primera generación de cineastas, los que pusieron realmente en marcha, esto que hoy vemos tan cotidiano. Esto es lo que nos está contando esta película. El título de luego en español no puede ser más, más claro y más honesto. Así empezó Hollywood y vamos a ver evidentemente una trama en la que hay fricciones, enfrentamientos, pasiones, miedos, inseguridades, pero sobre todo vamos a ver cómo se va edificando lo que con el tiempo será una industria. Ya digo que estamos la película está ambientada en, en torno al año 1910 y vamos a ver cómo algunos de los lugares comunes que luego en, en la etapa eh, del cine mudo eh, se van viendo delante de la pantalla obedecen a situaciones del mundo real. Es un momento en el que literalmente se está creando un arte, se está creando una forma de expresión, se está eh, creando, se están forjando los cimientos de un tipo de narración inédita hasta ese momento. Es todo territorio virgen, territorio inexplorado, y la película de Peter Bogdanovich nos traslada esa sensación, la de estar estrenando algo, pero además estar dibujando el mapa por el que van a circular los derroteros de estas personas que con el tiempo serán las que permitan que hoy estemos hablando del cine tal y como lo conocemos. París siempre tan bella que fuera de nosotros de no tener la Tour de Pero afortunadamente para las películas que deben reconstruir los dos lugares existen los decorados y grandes maestros en convertir los sueños en realidad. Yo tengo la suerte y la fortuna de tener aquí a París la Tour de Fair, para poder rodar películas, pero no siempre es posible. Good Morning Babilonia, una película que nos cuenta cómo unos hermanos italianos, también son seres humanos, llegan a Hollywood para convertir en realidad los decojados de grandiosas películas de los pioneros de cine. Los hermanos Paolo y Vittorio Taviani, en 1986, dirigieron al Alimón la película Good Morning Babilonia. Ese Babilonia al que se refiere el título es el Babilonia de eh, los decorados de las películas de Griffith eh, en las que aparecía esa ciudad bíblica, unos decorados inmensos y que eh, en esta película se nos cuenta la historia de algunos de los eh, operarios, de los artesanos que trabajaron construyéndolos. En, estamos de nuevo en los inicios de Hollywood como ciudad, Hollywood como industria y del cine como arte. La película discurre también por otros derroteros en la historia de unos hermanos que desde Italia viajan a Estados Unidos, eh, regresarán para luchar en la Primera Guerra Mundial, sus pasiones, sus historias, con, porque además lucharán en bandos, en bandos opuestos. Pero por lo que nos, nos interesa hoy, que estamos hablando de pioneros del cine y de cómo empezó todo, lo, lo que resulta fascinante es comprobar eh, la narrativa de cómo en la época del cine mudo, en la que sobre todo David Ward Griffith, eh, el director de Nacimiento de una Nación, por ejemplo, es el que está mostrándole al mundo cómo se pueden hacer grandes producciones y aquí tenemos el interés de conocer. Un poco lo, lo que sucede entre bastidores, cómo esos espectaculares decorados son capaces de, de, de transformar papel, madera, cartón y pintura en las ruinas de una ciudad bíblica y además con un esplendor que en el cine eh, costó muchas décadas alcanzar. Ya digo, quizás sea una película más, eh, más específica para, para ver una parte muy concreta, pero no deja de ser una mirada eh, curiosa porque durante el rodaje de la película se tomaron la molestia de tratar de reproducir de la mejor manera posible algunos de los decorados más fastuosos de ese hollywood dorado de esas primeras grandísimas superproducciones del, del cine mudo y que desde luego completan aunque sea por un, por un lado ya digo muy, muy singular esta, esta mirada a cómo el cine ha recogido el momento de su propio nacimiento ¿Nunca se han preguntado por qué Charlotte no suena tan francés? ¿Es un homenaje tal vez al lugar de nacimiento del cine, la bella ciudad de París? Y para terminar este repaso a películas sobre los orígenes del cine, me parece... Eh, un buen broche, eh, Chaplin, la película del año 1992 de Richard Attenborough, protagonizada por Robert Downey Jr., hoy muy conocido por ser Iron Man, pero también porque tuvo un momento de, o varias etapas de, eh, de su vida en las que el, los abusos de sustancias casi estuvieron a punto de privarnos de un gran actor. En esta película, de hecho, demuestra serlo interpretando a Charles Chaplin, acompañado. De Anthony Hopkins, Mila Jovovich, Kevin, eh, Kevin Klein, un, un reparto de nombres. De hecho, incluso Geraldine Chaplin, eh, nieta del propio Chaplin, también eh, está en esta. Eh, perdón, hija del propio Chaplin, está también en esta película. Y sí que es cierto que es un biopic que nos narra casi desde el principio de su vida hasta sus últimos años. Eh, vamos a ver toda su trayectoria cinematográfica, pero también su trayectoria personal, sus, sus diversos problemas que también nos puede llegar a interesar. Pero hoy, en lo que tiene que ver con cómo el cine aborda los inicios del cine, lo mejor sin duda de la película es toda la etapa que nos narra eh, los orígenes de la carrera cinematográfica de Chaplin. Hay una reconstrucción, no vamos a decir minuciosa, pero sí de luego con, con, con mucha precisión, con, con mucho cuidado por el detalle, de cómo eran los inicios de los rodajes de cine. Por ejemplo, el, el motivo de, de que Hollywood esté en California tiene que ver con su clima privilegiado. De hecho, se parece mucho al que tenemos aquí en Murcia en cuanto a temperatura y, sobre todo, escasa lluvia y numerosas horas de sol. Esto era importante porque los primeros estudios eran eh, con, con decorados que estaban a cielo abierto. No, no había un techo, no había unos focos. Se aprovechaba, en este sentido, la luz gratis que nos da el que llueve poco y hace mucho sol, tenemos muchas horas de sol al día y precisamente gracias a eso no necesitamos unos focos. Posteriormente, evidentemente, todo esto se va implementando en la industria, entre otras cosas porque es mucho más cómodo poder encender y apagar, poder trabajar de noche y que parezca que en, en el decorado es de día, pero ya digo, en los comienzos eran decorados con, con unas paredes, tres paredes, el suelo y sin techo. Y era la luz del sol la que incidía. Pues tanto esto como algunos momentos, algunas recreaciones de momentos de las películas de Chaplin. los vemos en esta película, en Chaplin. Vemos también cómo funcionaba por dentro la industria del cine en sus primeros eh, pasos. Y también cómo se creaban carreras, cómo se destruían otras. Y, y, y bueno, sobre todo para los que estén muy interesados en materialmente. Cómo se, cómo se ponía en marcha una película, aquí lo vamos a ver. Es una forma, aunque sea desde la ficción y por supuesto todo el sentido de la narración dramática, de la trama de la película, pero es una forma de aproximarnos a cómo era el cine hace un siglo. Y recuerden, solo hace falta algo que grabe las imágenes, un buen decogado, imaginación, una historia para contar. Y usted también puede ser un pionero de cinema. Y esto ha sido todo por hoy. Espero haberos interesado lo suficiente como para que compartáis conmigo este viaje hacia los primeros días del cine y cómo el propio cine ha tratado su nacimiento. Un saludo y hasta la próxima entrega de esta guía de cine aquí en la Biblioteca Regional de Murcia.